sido eso? El Señor de la Luz me vengará. Cuando juraste lealtad al Señor de la Luz, traicionaste a Mordor. Por ello debes morir. ¡Libérame para que pueda luchar! ¡Suéltame y lucharé contigo! ¡Sin piedad! ¡Escoge al Darko! ¡No vas a sufrir! Debemos regresar al bosque de Karnan y ver qué ha quedado. ¿Y qué puede hacerse? ¡No resistas! Has sacrificado mucho.
hace tiempo. Enterrado fue Thargoroth por Karnan en la sombra del destino. Destruido fue mi bosque. Mi prole fue dispersa. El fuego yace bajo tierra, sepultado en hielo. Y de la descomposición nace una flor. El círculo queda intacto. Había un Uruk en Gorgoroth. Un tal Zog. Encadenador de Thargoroth. Comadre de la muerte. Alzó a Thargoroth. Alzó Orquitos. Un nigromante. Está cerca. Ensucia el aire con magia orca. Es astuto, laborioso. Se alzan como una marea. Salvajes acuciados por la muerte. Vienen a por vosotros. Juro que lo encontraremos. Y que honraremos tu sacrificio. Debes atrapar o destruir a esas bestias. La tierra está corrompida. Y está maldito el hacedor. Será en vano si Sauron puede levantar a los muertos. Ese Zog no puede andar lejos. Esto es el mal de Zog. ¡Haz que se pudra! Eso es. Debemos purificar los tótems del nigromante. Solo así pararemos el ritual. Debemos purgar esta plaga. Se acerca y se acerca. ¿Para qué quieres un Balrog si tienes no muertos? ¡Porque Zoquete! Volvemos a vernos. Yo soy Zog. Y llevo un tiempo observándote. ¡Has inspirado todo esto! ¿Qué mejor ejército para derrotar a un muerto que una legión de orcos no muertos? Zog. ¿Escoria humana? Eso es porque están funcionando mis poderes oscuros.
debemos absorber el poder del tótem. Me lo enseñó el señor oscuro. No luchas contra nosotros, Montaraz. Luchas contra el futuro. Los muertos se apoderarán de Mordor y ni siquiera tú nos detendrás. Ah, llega lo más divertido. Ese Zog es peligroso y sus acólitos puede que más. Tenemos que buscarlos, estén donde estén. Cuando me hagan jefe, sé exactamente a quién... ¡Montaraz! ¡Tienes problemas! Menuda novedad. Deja de molestar al jefe con tus tonterías, Quejica. ¿Quejica? ¡Eso me ha dolido! ¡Y eso aún más! ¿Qué es lo que pasa? ¡Que me ha roto una costilla! Lo que quería decirte es que están atacando el fuerte. Saben que estás aquí y mi túnel de huida está inutilizado. Prueban nuestras defensas. Y a los defensores. Bruce, tendrás que defender el fuerte. Eso parece una misión para el señor, como se llame. El mismo que me arrebató el puesto que me correspondía. Deberás hacer lo que se te ordene. Vamos, hombre de luz, que estoy de broma. Ya sabes cómo me gusta rajar cuellos. Defenderé el fuerte como si fuera mío. Yo también quiero ayudar. Empezaré por la despensa. No hayan envenenado la comida.
te lo has molestado. Tranquilo, tranquilo. ¡Hay que defender la puerta! ¡Es por la espalda! ¡Derribadlo! ¡Traidores! ¡Estoy sangrando! ¡Ya estoy listo! ¡Eso me ha dolido mucho! ¡Como nuevo! ¡Yo me encargo! ¿Está esto? ¡Defended la puerta! Uso el mejor material. Lo restriego para quitar la grasa. Lo ablando moliéndolo con estiércol y empapándolo en sesos triturados. Porque cuando la piel está así de curtida, es incomparable. Urmasi. Señor de la luz, señor de la luz. Te defenderé. Van a por el portón interior. Si los orcos llegan al torreón, allí es donde morirán. Muy bien. ¡Qué humano! Llevo años matando orcos. He derramado mucha de su sangre. Mucho negro ha empapado y goteado de esta hoja. Por eso la llamo Hoja Negra. Horsa. Hoja Negra de derrota. ¡Mirando! ¡Estoy aquí! ¡Prueba otra vez! ¡Hoja negro!
si es preciso. ¡Arrodíllate! ¡Únete a la hueste del Señor de la Luz! ¡Te sirvo! ¡Por el Señor de la Luz! ¡Ataca en mi amor! ¡Eres gloria! ¡Eres débil contra la... ¡Me servirás! ¿Qué quieres, señor de la luz? Señor de la luz. Yo te protejo. ¡Eso duele, ¿sabes? El último jefe. Sin duda se producirá otro ataque. Ojalá. Este ha sido delicioso. Has luchado muy bien. Te dije que defenderías de fuerte como si fuera mío. Y resulta que lo es. Recuperaremos nuestra fortaleza. Acabaremos con ese Olog miserable. ¡Quienes lo sigan! ¿Y qué pasa con los que nos siguen a nosotros? Está claro que no podemos confiar en su lealtad. Daremos ejemplo con quienes se resistan.
quiero llevar carne a la cena. ¡Soy tu verdugo!